Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches, noches. maestro. Buenas noches. Iniciamos en unos minutos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, licenciado. Bien, arrancamos, si gustan. Por efecto de tiempo, las disculpas, pero veníamos por ahí en un poquito de tráfico. Ok, arrancamos. Deme un segundito. Dame. Nos habíamos quedado por acá, ¿verdad? En esta parte donde estábamos hablando de la cantidad de usuarios que ven las historias y que cuántos consideran útiles la demostración. Y les decía en su momento que gracias a esto se debe a que en los canales de cable los días sábados están siempre promocionando los productos o los servicios. Bueno, productos más que todo, servicios no, como tal, los productos. Y esto a su vez nos lleva a lo siguiente. Puedes publicar videos en directo en Instagram, Facebook, Periscope, YouTube y otros canales de streaming. Genera afinidad, reconocimiento de marca e interactúa directamente con la audiencia a través de cuestionarios o encuestas. Y esto se da a través del marketing en tiempo real. Desarrollar contenido sobre la marca en eventos locales, nacionales o globales, en línea y fuera de línea. El marketing en tiempo real es hoy por hoy de lo más vendible que puede haber. Hoy por hoy usted y yo necesitamos estar vendiéndonos a través de este marketing. En ocasiones no creemos mucho en los en vivo, pero los en vivo hacen una diferencia enorme al momento que estamos haciendo la venta. ¿Por qué hace una diferencia enorme? Porque es lo que permite que obviamente lleguemos a más personas y nos permite que tengamos o desarrollemos una audiencia a través del contenido de los influencers, contenido generado por el usuario. Cuando los famosos comparten contenido, la audiencia escucha. Los influencers pueden haber comenzado como bloggers o los blogueros, como se conoce. En muchos de los casos, los influencers iniciaron publicando algo y hoy, obviamente, son personas influencers. Iniciaron como creadores de contenido y poco a poco se fue ampliando la audiencia hasta formar una gran base de seguidores. Puedes ponerte en contacto con influencers mediante
empresas que se dedican a asignar usuarios que creen contenido para ti y que lo compartan. Hay empresas que hoy por hoy están administrando en algunos casos las redes sociales, perdón, los tiempos o las agendas de los influencers. Y esto permite que usted se ponga en contacto con ellos y a través de ellos hacer todas las gestiones pertinentes. El contenido generado por el usuario que incluye artículo del blog, tweet, artículos, videos, imágenes o reseñas es creado por seguidores de tu empresa o productos compartido en las redes sociales. Esto nos lleva a que el 76% de los usuarios afirman que confían más en el contenido que comparten otros usuarios que en el de las propias marcas. Cuando un usuario está dando fe y testimonio del contenido, dice si vale la pena, si es bueno, si es rentable, etcétera. Pero si no hay alguien que lo esté afirmando, pocas veces tiene el impacto. El equipo de Interwater en Estados Unidos comparte su felicidad tras completar una certificación de HubSpot. En este caso, imagínese, es una empresa a la que HubSpot certificó. Ellos dicen, nos ha ido de esta y de esta forma. Para HubSpot fue un avance muy significativo porque obviamente llegó a más personas. Esto permite impulsar la creación de contenido generado por el usuario ofreciendo premios u organizando concursos y sorteos. Por ejemplo, creo que han visto a un youtuber famoso que se dedica a regalar millones de dólares. Si usted se mantiene dentro de un círculo, le regala 1 millón de dólares. Si usted se mantiene tocando un artículo, usted puede ser el dueño de este artículo si llega al tiempo establecido. Y él se dedica a eso y obviamente uno de sus principales recaudos de dinero es esto, a través de todos estos tipos de campañas que él va utilizando. Y esto permite que llegue a más personas y obviamente se desarrolle de mejor manera. De igual manera, si usted hace un Facebook Live, usted puede decir, para este día vamos a estar regalando a todos aquellos que están conectados, le vamos a regalar un muñequito y le vamos a regalar a un grupo. Y posiblemente más de algunos se conecta por el amor al lo que usted esté regalando. Hashtag son útiles para las búsquedas, pero también permiten seleccionar ciertos tipos de contenido. Lo hablamos en un momento de que debemos estarlo utilizando. Y acá nos da dos recomendaciones para el hashtag. Escribe el signo, nosotros lo conocemos como numeral, seguido de la palabra o la frase. No use signos de puntuación ni espacios entre las palabras, sino que es hashtag HubSpotLive, hashtag los amigos primero, hashtag tu hashtag, por ejemplo. Y esto me permite que obviamente el algoritmo de Google, el algoritmo informático, llegue a más personas a través de este principio. Siguiente punto. Nos dice que usted y yo debemos experimentar con diferentes tipos de contenido o plataformas y prueba cuál es el mejor momento para publicitar. Hay contenidos que para usted y para mí van a ser los idóneos y hay otros contenidos que usted va a decir, Miguel, pero yo creo que no es conveniente este contenido porque no es factible para mí, porque no es factible estar utilizando esta plataforma. Y ahí es donde vamos probando los tiempos y las plataformas que son de mayor importancia o de mayor impacto para nosotros. ¿Por qué auditar las redes sociales es clave para el éxito? Primero, porque si usted y yo las estamos auditando, esto nos va a permitir llegar a tener el éxito. En ocasiones surgen preguntas frecuentes sobre las redes sociales. La primera, ¿cómo puedes saber si lo que estás haciendo funciona? Esto se puede dar a través de la auditoría y la auditoría en el modo del tráfico que se está haciendo, la auditoría a través de la publicidad por medio del contenido de correo electrónico, si la audiencia está respondiendo
y si las campañas en las redes sociales generan un retorno de inversión. ¿Se recuerdan que hablábamos del ROI? El ROI es la tasa de inversión que usted va a tener al momento de estar ejecutando una campaña publicitaria. Por ejemplo, en este caso, lanzamos la campaña publicitaria por el hecho de que hoy ha habido pago y sobre esto se está lanzando toda una campaña publicitaria. Esta campaña publicitaria me lleva al momento donde podemos decir, ¿vale la pena seguir pautando o no por la tasa de retorno que yo tengo del producto o servicio que estoy vendiendo? Y a veces nos debemos hacer esta pregunta. ¿Estamos invirtiendo correctamente o solamente estamos malgastando nuestro dinero? En ocasiones se da este problema, que malgastamos el dinero y no invertimos correctamente porque no sabemos a dónde debemos publicitar y por lo tanto no llevamos una auditoría apropiada. Aquí es donde cuentan las métricas de las redes sociales. Audita las redes sociales a través de los siguientes beneficios: crear o modificar tu estrategia y alinearla con metas y objetivos comerciales específicos y prácticos. Identificar las tendencias que puedes usar para crear o modificar tus campañas en las redes sociales. Obtener información valiosa sobre la opinión de los clientes y su percepción de la marca. Y por ende nos lleva a ofrecer información sobre lo que funciona y lo que no está funcionando para así administrar y justificar de mejor manera nuestros gastos. Con una auditoría puedes identificar los cambios en las interacciones, el rendimiento del contenido y qué funciona y qué no. Entre las herramientas de análisis para estas auditorías está la NetBase, está el 6Somos, está el BrandWatch, que son las herramientas base para poder estar verificando si nos está funcionando o no. Es posible acceder a algunas de estas métricas en las redes sociales, como lo muestra la imagen, a través de Meta Negocios. Es una de las herramientas que podemos utilizar también. Y las herramientas para las redes sociales de HubSpot dan acceso a informes con toda la información necesaria. Si recién estás empezando a usar redes sociales, quizás aún no necesitemos una auditoría como tal. Pudiéramos utilizar la auditoría de Meta, que nos funcionaría muy bien. Puede recopilar métricas que necesitas de diferentes lugares y monitorizarlas en una hoja de cálculo. Y las métricas para cada red varían según los resultados que usted y yo estamos midiendo. ¿Qué podemos ver dentro de las métricas? Enumerar las cuentas de redes sociales que tiene una empresa, cómo está desarrollándose cada una de ellas. En un momento platicaba con alguien de bienes raíces y me decía, Miguel, en el caso de nosotros tenemos 10 redes sociales y administramos las 10 redes sociales. Lo único que la tenemos con diferente nombre, pero somos los mismos y estamos manejando las mismas propiedades, pero en cada una de las redes sociales se maneja con un precio diferente o con un descuento diferente. Esto se debe a que de esta manera nosotros estamos abarcando todo el segmento en bienes raíces. Un ejemplo de esto puntual sería la competencia que tiene, y lo voy a mencionar con nombre y apellido, Pollo Campero tiene alguien que se le va de la empresa y establece una competencia llamada Don Pollo. La diferencia entre uno y el otro, precio, ubicación, distribución. Explico los tres. Precio. Es más barato Don Pollo. ¿Por qué? Por la ubicación. ¿Por qué? Por la distribución. Porque tiene dos empleados trabajando y todo es para llevar. Esa es la distribución que hacen ellos. Y por lo tanto, el precio es más barato. Pero en un momento de la historia utilizaban la misma salsita, utilizaban los mismos empaques. Excepto que decía Don Pollo, ¿verdad? Pero utilizaban lo mismo, en los consumibles, lo mismo prácticamente. ¿Ellos se estaban haciendo autocompetencia? Sí. Pero al final, ¿a dónde iba todo el ingreso? Al mismo lugar. Todo el ingreso llegaba a manos de las mismas personas que tenían la administración de la empresa. Por lo tanto, es necesario en ocasiones que usted y yo estemos
administrando diferentes redes sociales, diferentes cuentas para que podamos llegar a más personas y aparentemente nos estamos haciendo competencia. No, estamos llegando a segmentos de mercados diferentes. Identificar a los propietarios internos de esas cuentas y quienes tienen acceso o a las contraseñas, registrar cuántos seguidores tiene cada uno de ellos, investigar si hay seguidores o cuentas que pertenecen a tu empresa y garantizar la coherencia del perfil con el perfil de la empresa. Y esto nos permite a su vez analizar el rendimiento del contenido que se tiene. Otros elementos que lleva el monitorizar las métricas es las publicaciones con el rendimiento más alto y más bajo, publicaciones con interacciones, la frecuencia en la publicidad y qué tipo de contenido tiene el rendimiento más alto y qué tipo de contenido tiene el rendimiento más bajo. Y la hora en la que conviene más publicar, porque esto nos lleva a la visualización de los videos que estamos publicando. Lo expresé en un momento de todas las sesiones que hemos tenido, donde dije, lo recomendable es que usted y yo estemos publicitando el día viernes tarde noche y que finalice el día domingo tarde noche. Son los tiempos que estadísticamente se consumen más redes sociales y por lo tanto podemos llegar a más personas de esta manera. Así es que podemos llegar a más con los recursos disponibles sin necesidad de hacer mayor inversión a todos los elementos. Obviamente nos lleva a otros puntos y lo primero es el clic de retorno o el clic de verdad. Este clic de retorno o clic de verdad es aquel que me permite ver cuáles clics de los que han dado han sido coherentes porque se está llegando a las personas y cuántos han sido por error. Y esto nos lleva al punto de cuánto tiempo permanecieron dentro de la página cuando se les dio clic y nos da un alcance e impresiones. Las impresiones de cómo se está desarrollando y el número de menciones que hemos tenido en Twitter a través de los tweets que se van compartiendo o los retweets que se van dando. Esto lleva palabras clave eficaces que lleguen a las personas porque según la necesidad que ellos tengan. Y tenemos una tasa de respuesta y esto nos lleva al otro elemento que es el sentimiento positivo o negativo. Si una campaña de inbound marketing a usted le está dando resultados, usted va a tener un sentimiento positivo y usted va a decir, esto vale la pena seguirlo implementando. Pero si a usted no le está dando resultados, usted dirá, esto no sirve para nada, estoy perdiendo mi tiempo. Posiblemente no es que estemos perdiendo el tiempo, no es que no sirva para nada, sino que no hemos analizado las métricas como se debe y por lo tanto no estamos llegando al segmento de mercado que necesitamos. Pausa la metralleta, preguntas, comentarios que tengamos. Una pregunta, con el tema de la métrica del ROI, ¿en cuánto tiempo promedio se puede dar a conocer que la inversión que estamos haciendo la podemos recuperar? Según métricas, no debería de exceder los 6 meses. Según métricas. Según el tiempo que usted le invierta, y me voy a ir en el tiempo de inversión, digamos que usted está invirtiendo 2 horas diarias, por ejemplo, para todo lo que es el seguimiento en la campaña de redes sociales. No debería de tardarse más de un mes. ¿Por qué doy este tiempo? Obviamente va a depender de cuánto usted haya invertido. Como recomendación, yo lo he dicho siempre, la inversión que usted debe hacer dentro de las redes sociales no debe exceder al valor de su producto principal. Por ejemplo, en este caso, el producto principal que su servidor ofrece son estas carteritas. Este es el producto principal. Vendo un montón de cosas más, pero lo que más vendo son estas carteras con diferentes figuras. Sinceramente no sé ni cuánto costó, pero igual, digamos que cuesta $5. Estos $5, miren, yo los invierto
me voy a ir al ámbito tradicional, los invierto en Facebook y lanzo una campaña en Facebook de $1 cada día. Con este dólar cada día, Facebook me dice que voy a estar llegando a un promedio de 1.000 personas a más por día. Significa que yo estaría llegando a un promedio de 5.000 personas. Si una persona me compra la carterita, yo ya recuperé mi inversión económica, mas no mi inversión de tiempo. Ahora viene el punto. ¿Cuánto vale una hora de mi tiempo? Posiblemente usted me va a decir, según el salario mínimo, la hora de tiempo costaría alrededor de 1 a 1.50, $2, digamos. Ok, vale $2. Por 5 días, significa que yo invertí $4 por cada día, porque estoy dando $2 por día, 2 horas, perdón, por día. $4 al día, multiplicado por 5, significa que llego a $20. Más los $5 de la carterita que invertí en la publicidad como tal, llego a $25. Para llegar a mi punto de equilibrio y tener mi tasa de retorno, yo debería vender 5 carteritas. Si yo vendí 5 entre los 5.000 a los que yo le pauté, recuperé lo que había invertido. Si en este caso yo vendo una sexta, ahí yo estoy diciendo, he obtenido mi tasa de retorno y aún con ganancia. Porque la sexta ya es ganancia, ya no es la inversión principal que se ha hecho. No sé si me di a entender. Miren. Sí, porque sí, tenía bastante esa duda, porque se habla en muchos casos, se habla del ROI, de cómo vamos a tener el retorno de la inversión, pero nunca lo había, digamos, entendido así con el ejemplo que usted puso. Y me imagino que igual es el valor de un servicio, ¿verdad? Me imagino que se pone, digamos, de acuerdo al valor del servicio que se está dando y se hace de igual manera, se establecen las horas que se van a estar, digamos, colocando y así se retorna. Si el servicio se da, pues adicional ya es una ganancia. Pero sí, quedó claro. Muchas gracias. Ok, gracias, me alegra. Trato de explicarlo así, con ABC. Ok, otra pregunta, queja, comentario o reclamo. Sigamos entonces. Vamos con otra media hora de metralleta. No te olvides de los anuncios. Analizar la competencia, cómo usa las redes sociales la competencia. Posiblemente la competencia está usando las redes sociales mejor que usted y yo. Y hay un principio en marketing que es imitar al líder o seguir al líder. Si la competencia está utilizando mejor las redes sociales, copiémosle. Copiémosle y veamos cómo ellos la están usando. Y sobre esta base empecemos a mejorarla. Y obviamente empecemos a hacerle nuestro propio diseño y esto nos va a llevar a que podamos llegar a más personas, pero en un primer momento imitando al líder. Es lo que sucedió con todos los relojes que la mayoría de nosotros, los del común, utilizamos. Los relojes, obvio, se hicieron los famosos relojes suizos, totalmente económicos, accesibles para todo el público, que no costaban mucho. Solamente la gente con un poquito de poder adquisitivo podía andar un relojito dentro de su traje con una cadenita sencilla de oro y nada más, ¿verdad? Y cuando quería ver la hora, pues sacaba su relojito, lo veía y así nacieron los relojes suizos. En esta manera vinieron los orientales y dijeron, compremos uno. Y lo compran para desarmarlo. Cualquiera diría, están comprando para destruir. No, ellos lo compraron para desarmarlo como tal y cuando hacen el desarme del reloj se dan cuenta de todo el funcionamiento y dijeron, nosotros lo podemos hacer de igual manera, lo único que con piezas más económicas. Y de ahí en adelante se inicia toda la fabricación de los relojes a un precio más accesible, a tal grado que hoy, si usted y yo queremos andar la hora y no nos interesa si es caro o barato el reloj, encontramos relojes hasta de $1.
y andamos felices porque andamos la hora. No andaremos un reloj suizo, pero andamos la hora. Tendrá problemas de exactitud, pero andamos la hora. Lo mismo. Veamos las redes sociales de nuestra competencia, imitemos lo que ellos están haciendo y veamos cómo nosotros podemos superar a nuestra competencia a través de los mismos anuncios que ellos están pautando. ¿Cuántos seguidores tienen en comparación con nuestra empresa? Si ellos tienen 1 millón de seguidores, ¿qué hicieron para tener ese 1 millón de seguidores? Posiblemente hicieron pago. Pago me refiero en el sentido de que están pautando mucho y por lo tanto están pagando, opción A, opción B. Posiblemente se dio un crecimiento orgánico por algo que ellos publicaron y se hizo viral y muchas personas le siguieron. Y por esto viene el factor de cuál es el rendimiento del contenido que ellos tienen, qué tipo de contenido tienen, el mejor y el peor en cuanto al rendimiento. Bien difícil que podamos identificar todo esto, excepto a través de las reacciones o comentarios que veamos dentro de sus publicaciones. ¿Y cómo están interactuando con los seguidores? ¿Cuánto tiempo se tardan en brindar una respuesta y cómo dan la respuesta a ellos? Ver toda esta información en un único lugar te ayuda a analizar la eficacia de tu contenido y tus tácticas. Por lo tanto, las auditorías de las redes sociales te ayudan a, primero, desarrollar nuevos puntos de referencia o los famosos KPI. Los KPI son los puntos claves que estamos evaluando. Todo KPI permite que obviamente usted diga, estas eran todas las cosas que yo iba a evaluar, todos los puntos. Esta era mi tabla con la cual yo estaba evaluando y esto se cumplió, esto no se cumplió, y son los puntos de referencia o las evaluaciones según la métrica que hemos utilizado. Determinar cuál es la mejor combinación de contenido y dónde y cuándo publicarlo. ¿Cuál es la mejor combinación que podamos hacer? Identificar las oportunidades de interacción de manera más eficaz con los clientes. Esto nos lleva a que usted y yo estemos identificando qué conviene y qué no conviene, adaptar el presupuesto y calcular el ROI, lo que acabo de estar explicando. Identificar si es necesario hacer cambios en el uso de los recursos para aumentar los esfuerzos en las redes sociales. Y prepárate para hacer auditoría a este nivel de detalle, cada 12 o 18 meses, por lo menos. Toma un momento para evaluar esta auditoría y considera quién es tu buyer persona y cuáles son sus objetivos comerciales. Para que podamos tener una excelente estrategia en inbound marketing, es necesario que usted y yo vayamos subiendo nuestro nivel de marketing y crear una audiencia en las redes donde es más probable que vean nuestro contenido. El día de ahora teníamos una plática con un equipo de trabajo. Y decíamos en el equipo de trabajo, ¿cuántos vieron la pauta que hicimos en televisión? Y todos nos quedamos callados porque dijimos, yo no la vi, yo no la vi, yo no la vi. Nos hace la pregunta quien estaba dirigiendo la reunión y dice, ¿pero por qué no la vieron? Yo no veo televisión, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Yo sí veo, pero no a esa hora. Y empezamos a evaluar la pauta que habíamos hecho a través de televisión y descubrimos que nosotros mismos, los que estábamos haciendo la pauta, no la habíamos visto porque no consumimos televisión. Hoy por hoy, ya lo he dicho, se consume más internet, más redes sociales que otro elemento. Ya no estamos consumiendo tanto lo que es televisión. Y posiblemente, dependiendo de las edades, también así vamos a ver la red social que se está consumiendo. Incluye enlaces en las redes sociales, en la firma del correo electrónico, en las plantillas de presentación, en las tarjetas de presentación, en la documentación y material adjunto o impreso, el pie de página en el sitio web, perdón, del sitio web, y los boletines de noticias que enviamos a través de correo electrónico. Y en nuestro sitio web agreguemos botones para compartir en redes sociales, en artículos de blog y descripciones de productos. Incluya, por favor, enlaces
a Pinterest en las páginas de los productos si estamos utilizando esta plataforma, si estamos utilizando Facebook, Twitter, si estamos utilizando YouTube, si estamos utilizando Instagram, etcétera. Y permita que cada uno de ellos tenga que habilitar el inicio de sesión a través de uno de estos elementos. Si ellos quieren ver una publicación, que se puedan loguear a través de sus correos electrónicos o a través de sus redes sociales. Esto nos permite ir creando nosotros también una mejor base de datos. Segunda pausa. Preguntas, comentarios. Dígame. ¿Alguien iba a preguntarme? Nadie. Bien. Aprovecho el comercial. En este momento estamos en la cuarta semana. Ya después de hoy, 3 días. Y finalizamos. Yo espero que este aprendizaje, espero yo que sí, sea así. 3 días y lo finalizamos. Eso significa que usted y yo debemos estar al día con todas las actividades. No sé si se resolvieron los problemas que estaba presentando la semana pasada la plataforma. Sí, ya se resolvió, ya. Por lo menos a mí ya no me dio problema. Gracias, Laura. Yo sí he Todo. tenido problemas. Hola, buenas. Yo sí he Dígame, tenido dice. problemas. He tenido problemas porque el laboratorio 3 no lo he podido enviar. Siempre me da, no me da error, pero sí me pusieron ahora de que no estoy al día. Y he intentado varias veces enviarlo y no sé, de diferentes formas, pero no se me puede enviar. Gracias. El laboratorio 3, Edis, nos está dando problema. Licenciado. Dígame. Sí, es Glendy. que lo que pasa que en la plataforma yo no lo había más entendido porque tiene, vaya, en el laboratorio 3 lo que dice la compañera es cierto, pero es que el laboratorio 3 tiene tres actividades. Que quizás ese es el problema que le está dando porque a mí me daba problemas igual en el laboratorio 3, pero al irle dando, bueno, al resolverlo y darle siguiente, ya da la opción de guardarlo. Ahí solo que pruebe, compañera. Ok, gracias. Gracias, Glendy, por ayudarnos. Ok, entonces vamos bien, vamos resolviendo entonces. Gracias, gracias. Bien, continuamos. Denme un segundito. Aspectos básicos de la nutrición de prospectos. Veamos. ¿Por qué la nutrición de prospectos es tan importante? Permite ofrecer calidad a los prospectos y clientes y ayudarlos a crecer junto a tu empresa. La nutrición de prospectos es el proceso de cultivar relaciones con tus prospectos. Con el objetivo de cerrar un negocio cuando ellos estén listos. La nutrición de prospectos se basa en interactuar con prospectos y clientes de una manera que los incentive a seguir avanzando hasta llevar a cabo una acción específica. Los prospectos son sumamente importantes. No sé si han escuchado a ustedes del autor Alex Day. Tarea para esta semana. Ver algo de Alex Day, específicamente ver los tipos de cierre que él ofrece. Tipos de cierre.
En el caso de Alex Day, él ofrece un cierre que, bueno, todos son muy, muy buenos, pero específicamente hay uno que a mí me gusta, que es el doble alternativa, donde, por ejemplo, si alguien le está consultando a través de redes sociales, él lo hace de manera presencial, pero si fuera el caso, le está consultando a través de redes sociales y le dice, mire, es que yo ando buscando un teléfono con las siguientes características. Ah, ok. Usted está buscando un teléfono con estas características. Le tengo la marca Los Tres Pollitos y le tengo la marca Los Tres Perritos. Le estamos dando al cliente una doble alternativa. Miguel, pero yo tengo 1000 productos, no solamente tengo los pollitos y los perritos, tengo muchas más. Déjeme continuar con la idea. Usted le ofrece esto y él le dice, ah, no, pero es que de esas dos marcas no me gusta. Ah, perfecto, entonces le tengo la marca Las Tres Abuelitas. Y en la marca Las Tres Abuelitas es esto. Quien está dando la pauta para ir subiendo y dando más alternativas es el prospecto, a tal grado que llega el momento donde usted tiene que irlo encerrando a él o a ella y diciéndole, perfecto, usted está interesado entonces en el teléfono de las tres abuelitas. El teléfono de las tres abuelitas tiene un precio tal y empezamos a cerrarlo. Se lo envío o usted viene a traerlo. Yo llego a traerlo por la mañana o por la tarde del día de mañana. No, llego el día sábado. Perfecto, a las 9 o a las 11 de la mañana. No sé si me estoy dando a entender. Y vamos cerrándolo siempre con el principio de doble alternativa hasta llegar al momento que el prospecto termine comprando nuestro producto o servicio. La idea es hacer un cierre eficaz en todo este proceso. Entonces, porque el éxito de la nutrición de prospectos es tan importante para el inbound marketing, porque nos lleva a estos elementos que es con lo que iniciamos. La nutrición de los prospectos ocurre principalmente en la etapa de la interacción. Una nutrición de prospectos eficaz le ayuda a ofrecer la calidad a sus prospectos, a darle la información que necesitan en el momento preciso. No tienen que esperar. Es en el momento preciso, usted está brindando la información que ellos o ellas le están pidiendo. Puede continuar las conversaciones con sus contactos y seguir conectado con ellos cuando ya sean sus clientes. Este elemento lo mencioné en un momento de la historia y le dije, lo fundamental es que usted y yo le demos seguimiento a las personas, le demos seguimiento a las ventas. Y en la medida que les vamos dando el seguimiento, obtenemos mejores beneficios con ellos. Si usted y yo no le damos el seguimiento, va a pasar que ellos se olvidarán de nosotros y se irán con cualquiera que les esté ofreciendo un producto o un servicio similar al nuestro. ¿Tendrán la razón de irse? Sí, porque usted y yo le hemos descuidado. Por lo tanto, estemos en una constante, comunicación con ella. Tú puedes ofrecer calidad a tus clientes, ellos te corresponderán y eso impulsa el crecimiento de la empresa. La nutrición de los prospectos es oportuna, eficiente y bien dirigida. Uno de los problemas principales es encontrar el momento ideal para poner en contacto con los prospectos cuando están más interesados. Cuando ellos están más interesados, por favor, aproveche ese momento. Aproveche el momento reptiliano que ellos tienen, aproveche el momento de compra impulsiva que ellos tienen
Y allí es donde usted y yo podemos cerrar el negocio y podemos vender. Por eso se vuelve indispensable la automatización del marketing, el uso de software para automatizar ciertas acciones de marketing. Permítanme. En su caso, Karen, es un servicio. Hola, Lic. Sí, es un servicio. Compártanos qué servicio es, Karen Porfa, para poder. Fíjense que es servicio de refrigeración y aire acondicionado. Instalaciones. Sí, en O la mantenimiento. empresa se sí, se ve mantenimiento, reparación, todo lo relacionado a aires acondicionados. El detalle es que nosotros trabajamos con agenda programada. Eso para respetar el espacio que se le brinda a cada cliente, ¿verdad? Porque hay una fecha, hay una agenda que se debe de respetar, pero de repente hay clientes que contactan, por ejemplo, el día de hoy se nos presentó un caso que quería una clienta que le fuéramos a instalar un equipo hasta Zacatecoluca, pero lo quería para hoy. Entonces le comentamos que trabajamos con agenda programada y la señora hasta nos insultó, bien molesta. Ok. Karen, ¿ustedes manejan la versión de freelance? No, Lic. Bueno, ok. El freelance, por ejemplo. ¿Ustedes, Karen, ya tienen clientes específicos y tienen clientes potenciales? Yo soy un freelance, por ejemplo. Nada que ver. No conozco nada de aire acondicionado, excepto dónde se enciende. ¿Dónde le pone más frío o menos frío? Es toda mi especialidad. Bien. Pero, ejemplo, yo soy un freelance en este momento. Y obviamente, yo como freelance estoy disponible casi siempre. Y si no estoy yo, hay mil más de freelance. Donde Karen viene y me dice: Miguel, en este momento tengo una instalación en Zacatecoluca. ¿Puede ir a hacerla hoy? No, no puedo. Pero puede Pedrito. Ah, perfecto. Pedrito va a hacer la instalación. Como el cliente lo quiere de emergencia, esto tiene un costo adicional. No sé si me estoy dando a entender en la línea que voy. Tiene un costo adicional. Si yo se lo instalo mañana, le cuesta $10 menos. Por poner una cantidad, ¿verdad? Le cuesta $10 menos. Pero si yo se lo instalo hoy, obviamente tengo que agregarle esos $10 porque voy a hacer una contratación adicional. O le voy a pagar hora extra a mi empleado que va a llegar a hacerla. En ningún momento tengo que decirle que es de otro lugar, sino que hora extra a mi empleado que lo va a llegar a hacer. Tengo que dar la salvedad del caso. Los freelance, la mayoría son fieles, pero también hay algunos que son infieles. Y hay que tener cuidado con los infieles. Establezca los parámetros de relación donde se respete el cliente que usted está asignando y que no se lo va a robar por nada del mundo. Establézcalo así. Y si algún freelance le queda mal un día, no se toque el corazón. Nunca más lo vuelva a contratar, despídalo y punto. Así de cruel. Pero si usted ya tiene a Miguel, que es fiel y no le quita a sus clientes, siga contratándolo. De esta manera nunca vamos a decir no puedo. Y vamos a tener una base de datos enorme, tanto para venta como para brindar el servicio. Eso es lo que con lo que inició o similar con lo que inició Amazon. Amazon siempre tenía todos los productos disponibles, siempre. Ellos tenían que comprárselo al distribuidor, ellos tenían que moverlo, pero siempre estaba el producto disponible. De igual manera, si usted le dice a un cliente no puedo, el cliente no entiende de agendas programadas, pero sí entiende del dolor del bolsillo. Si usted le dice le cuesta más, ah, no, entonces espero mañana. Sí, Excepto que fíjense le. que Dígame, dígame. con respecto a eso, Lick, nosotros manejamos
Bueno, la base de clientes que tenemos y el trato que se les da es bien preferencial, es una atención personalizada, prácticamente, ¿verdad? Hay asesores para llevarle el servicio. Puede ser que de repente desconozcan bastante del tema, pero hay chicas, hay chicos que se encargan de ver esa parte, ¿verdad? De llevar como ese acompañamiento, porque como usted comenta, en algunos casos desconocemos hasta el hecho de cómo programar un aire acondicionado, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Cómo va a ir instalado? O sea, ¿qué dimensiones debe de tener el área donde lo voy a colocar? Entonces, hay un acompañamiento y nuestro servicio va bien enfocado a eso, ¿verdad? Porque pueden encontrar en el mercado diferentes personas que les digan, por ejemplo, yo te instalo el aire, no te voy a cobrar mucho, te voy a cobrar $50, por ejemplo, y ya nos hemos encontrado con casos que nos llaman de emergencia de que Se alguien enfría. X llegó, llegó y el equipo lo conectaron mal. Entonces, son situaciones bien complicadas porque, gracias a Dios, nos ha tocado la parte de ir a solventar un caso de eso, ¿verdad? Y de hecho, los clientes pueden ver la calidad de trabajo que nosotros realizamos. Y por eso es que llevamos como, respetamos, mejor dicho, ese espacio que se le da a cada cliente y sabemos la confianza que hay en las personas que enviamos a visitarles, En los porque sí, técnicos. eso de, ajá, correcto. Entonces, tenemos técnicos especializados en el área y podemos decirle, mire, sí, vamos a llegar el día de mañana, por ejemplo, pero usted tiene la confianza de que el equipo le va a quedar funcionando. Y le vamos a entregar el control nada más para explicarle nada más la asesoría de No los uso. enciende. Ajá. Sí. Entonces, el servicio que nosotros ofrecemos está bien enfocado a que, por ejemplo, como usted me mencionaba, ¿verdad? Si don Pedrito nos compra, don Pedrito queda agendado y se le está llamando para los mantenimientos. O sea, es un enfoque bien diferente a cómo se trabaja en algo otras empresas. Sí, y yo le entiendo, Karen, lo único que me estoy poniendo como usuario, como consumidor, como cliente. Sí, por eso le consultaba yo el hecho Y de me qué pongo como, hacer, ajá, de sería qué esta hacer opción. con esos clientes, ¿verdad? De que de Pues repente es sería, como lo quiero para hoy, ¿verdad? sería la opción, Karen. Yo voy a recomendar siempre que todas las empresas tengan sus contrataciones de planta. O sea, ya su personal de trabajo, pero que también tengan personal de apoyo o de auxilio. Siempre lo voy a recomendar, porque en ocasiones no logramos cubrir con lo que tenemos, porque el mercado se va creciendo, creciendo, creciendo y no logramos cubrir. La ventaja de tener a los freelance es que hoy le tengo y en la medida que él se desarrolló muy bien, el día de mañana yo le puedo ofrecer una plaza. A él, ella, ¿verdad? Y le puedo ofrecer una plaza. Y pues muchos freelance al final buscan también la estabilidad económica dentro de un punto de trabajo. Entonces, quizás sería intentarlo. O sea, yo sé que lo que estoy diciendo a nivel corporativo cuesta. O sea, cuesta, yo lo sé. Pero yo lo recomiendo por lo mismo. Porque, ejemplo, yo tengo gente que trabaja para mí. Yo no soy eléctrico, pero yo tengo electricistas que trabajan para mí y son freelance. O sea, ellos trabajan en empresa Los Tres Pollitos, pero si yo le digo, hey, necesito hacer este trabajo, ellos van y trabajan para mí. Entonces, de esa manera yo los tengo contratados y cuando han salido proyectos ya fuertes, me los he llevado por meses, pues. Y ellos saben que nos vamos por meses y vamos y trabajamos. Entonces, de igual manera, yo basado en la experiencia sí lo recomiendo, pero dejando todo en claro y si es posible, dejado todo por escrito, no en claro solo de palabras, sino por escrito en el punto del respeto del cliente. Y adicional, si ustedes le están llamando para darle el soporte, mantenimientos, postventa y todo, todavía menos probable que se lo lleve el freelance, menos probable. Sí, la verdad es que no lo habíamos como planteado de esa manera, aunque ya nos pasó una experiencia,
bien complicada, porque tuvimos hace el año pasado justamente a alguien que trabajaba de esa manera cuando habían desbordes de servicio o visitas así, ¿verdad? Que nosotros no podíamos cubrirlas con las rutas programadas, pero se les entregó porque para que vayan en representación de la empresa se les hace entrega de uniforme y la presentación ante todo, ¿verdad? Porque eso es bien importante. Y el detalle es que esa persona que habíamos contratado así se fue de la empresa y ya no trabajó así y andaba dando servicios en representación de la empresa y se nos presentó un caso bien complicado porque le fueron a brindar un servicio a uno de nuestros clientes y la señora llamó y puso la queja y dijo que nosotros le habíamos visitado y por ese cliente nos enteramos que andaban brindando servicios así en representación de la empresa, porque nosotros nos respaldamos con documentos que nos regalan firma, pues de que se les visitó y todo, y la señora no tengo servicio, no me dejaron hoja de servicio. Entonces fuimos armando la cadenita y al Hasta final nos llegar. enteramos, hasta llegar al punto de que miren, los muchachos eran así y así, ¿verdad? Entonces pudimos sacar una conclusión, pero Sí. sí, es un en el quizás depende de qué rubro es al que nosotros podemos Fíjese contratar a que alguien así. sí, aunque si usted lo lleva todo bajo contrato de servicio y documentado legalmente, tiene su ventaja. Porque si dentro del contrato usted establece, por ejemplo, esa cláusula de que si él ofrece un servicio utilizando el nombre de la empresa, será demandado y es legal, o sea, es legal, será demandado, pues obviamente creo que pocos se van a atrever a hacerlo. Entonces, sería acá, ya no es mi jurisdicción, sería buscar una asesoría con un abogado para que ellos les brindara esta alternativa. Estoy diciendo esto por la palabra que usted acaba de mencionar, cuando hay un desbordamiento de atenciones. Porque lo van a haber momentos donde necesitamos contratar a alguien, porque ya, ¿verdad? Pero en otros momentos no necesitamos hacerlo. Espero haberle apoyado, Karen. Billy, gracias, gracias, de verdad que ayuda bastante. Para servirles. Un placer estar con ustedes. Nos vemos. Feliz noche. Cuídense, nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias, Feliz buenas noche, noches a todos. licenciado. Gracias a todos. Feliz noche, cuídense. Para servirle, Karen.